Momento de placer. Aquí está Mailena de Leo, ¿eh? A mí me encanta porque la gente nos pregunta, oye, ¿que dónde está Mailena? ¿Por qué no está? ¿Por qué la sacaron? Bueno, en fin, qué sé yo. Aquí nadie saca a nadie. Mailén, tienes que contarle a la gente que estás en una empresa de tu vida muy importante. En una época de mi vida muy importante. Eso es una empresa realmente. Muy importante. Estoy viviendo cambios. Claro. Y créeme que a veces uno tiene que cambiar la mentalidad. Y la mentalidad va a ser la que va a cambiar tu bolsillo. Óigame, lo más importante es que estamos celebrando 15 años. 15 años del canal. 15 años, y de esos 15 años usted es historia también. Sí, ¿te acuerdas cuando comenzamos? ¿Te acuerdas cuando tú pesabas 120 libras? Bueno, de aquí hacia arriba, de aquí hacia arriba. Se están viendo imágenes de cuando comenzamos también, pero también mucho más acá. Sí, eso es más. Pero cuando arrancamos, que usted cantaba, era la época que usted cantaba. ¿Te acuerdas cuando hicimos el sketch de la Caperucita? Cómo no, yo era el lobo. Que tú. Y tú eras la abuelita. Pero lo más importante es que después tú quedaste como actriz. Se consiguió gente que sí cantara de verdad y tú quedaste como actriz. Pero es broma. Saben que hablar de la historia de este canal, en serio ahora, estamos bromeando, pero hablar de la historia de este canal sin mencionar tu nombre sería un pecado. Por eso es que estás invitada a este programa. Gracias. Y por eso es que estás aquí, además porque todos te queremos muchísimo y porque has sido parte importante de la franja horario de las 7 de la noche. Este escenario fue mi escuelita, fue el escenario y siempre fue en vivo, casi siempre tuvimos que aprender en vivo. Y el elenco es parte de una historia en mi vida muy importante, muy importante. Fueron los mejores Hay que años. Agradecer también a Fernando Hidalgo, que fue quien creó, para mí, quien hace posible que a las 7 de la noche tengamos un público tan estelar. Es el maestro Hidalgo que durante 17 años mantuvo este espacio. Y para quien también pido un aplauso y ojalá acepte la invitación a estar en estos 15 años de aniversario. Así mismo. Que siempre le estamos atendiendo. Yo también lo he invitado últimamente a darle el plan de negocio porque él es muy bueno. Ya está bueno, ya. Y es que no para. No para de vender. Pero quiero que le mandes un mensaje al público. A todo ese público que te extraña. ¿Volverías? ¿De visita? Sí. Pero algún día hacer una temporada. ¿Cómo no? Y a la gente que te extraña, a la gente que pregunta por ti. Venga, venga ese mensaje. Bueno, pues los quiero muchísimo. Estamos, yo creo, con un mundo globalizado. Ya no nos perdemos tanto porque tenemos un internet que nos apoya y de eso se trata, de poder vivir en esa transición, en esa etapa y saber que estamos conectados todos como un mundo globalizado, así que nadie aquí se pierde. Bendiciones. Tenemos un Facebook maravilloso donde ahí me pueden encontrar, donde podemos interactuar y recuerde que yo siempre estaré ahí para todo ese público cubano, ese público latino, que siempre nos acogió y nos dio el apoyo para hacer televisión. Bendiciones, no te vayas, porque cierra esta noche especial un gran invitado. Daniel Páez está con nosotros, a la vuelta estamos conversando con él y cerrando. Gracias. La hora feliz, Mailena Veledo.